Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo para ti tres comidas para llevar al trabajo, para la universidad o para la oficina. Comidas completas, súper saludables, fáciles de preparar, que espero te gusten. Empezamos con unas quesadillas norteñas. Vamos a necesitar tortillas de harina, de preferencia integrales, 200 gramos de cecina de res o milanesa, 1/4 de cebolla, aquí estoy utilizando blanca y morada, y también 1/4 de pimiento verde o de cualquier color, queso manchego, de preferencia rallado, un poco de frijoles refritos y para condimentar sal, pimienta y aceite de oliva. En sartén caliente vamos a colocar un poco de aceite de oliva. Vamos a sellar la carne, que está finamente picada, por lo tanto no vamos a necesitar mucho tiempo de cocción. Después agregamos la cebolla, mezclamos perfectamente y después los pimientos. Aquí tengo la opción de verde, pero puede ser el de tu preferencia. Salpimentamos, integramos todo, esperamos que los vegetales se reblandezcan y la carne se cueza, y una vez que esté listo lo transferimos a un plato. Mientras otra sartén toma calor, ahora voy a integrar las quesadillas. Divido la carne a la mitad para preparar dos porciones. A la tortilla de harina la unto con los frijoles refritos. Esto le va a dar mucha suavidad a nuestra quesadilla norteña. Ahora vamos a colocar la mitad de la carne. La extendemos en toda la superficie. Una vez que esté lista, una cantidad generosa de queso manchego o el de tu preferencia que gratine, y ponemos una tapa con tortilla de harina. Sartén caliente, un chorrito de aceite de oliva para sellar y dorar nuestra quesadilla. La colocamos al centro y esperamos que el aceite empiece a dorar la tortilla. Esto será por medio minuto aproximadamente. Una vez que la parte de abajo empiece a dorarse, con la ayuda de dos espátulas vamos a darle la vuelta. Sellamos la parte de abajo para que también el queso se termine de gratinar. Retiramos con cuidado y la colocamos en un plato y esperamos que enfríe un poco. Una vez que esté lista, que esté fría y podamos manipularla, la cortamos por la mitad o en cuatro, a la que vamos a adicionar también una salsa verde con aguacate. Para la segunda opción vamos a necesitar una calabaza italiana, la que yo tengo es muy grande, una lechuga, tomates, brócoli, un cereal o carbohidrato, en este caso es la quinoa, y también atún, puede ser atún en agua o atún con verduras, ambos sin mayonesa. Como la calabaza es muy grande, voy a utilizar en este caso la mitad y la voy a cortar en cuadros pequeños. Esto nos va a alcanzar para una porción completa de comida de mediodía. Una vez que las calabazas están listas, las voy a pasar a otro recipiente porque durante el proceso de cocción van a soltar líquido y yo no quiero que se transfiera. Mira, esta es la cantidad de agua que no quiero. Ahora voy a agregar el atún. Elegí un atún con verduras sin mayonesa. Lo pongo junto con la calabaza. Y lo voy a mezclar. Para darle un poco de acidez voy a agregar unas gotas de limón y un poco de sal, muy poca porque el atún ya viene salado, y un poquito de aceite de oliva. Mezclo todo y nuestras calabacitas con atún están listas. Este es un molde porcionador, el cual me va a servir perfecto porque voy a acompañar estas calabazas con un carbohidrato muy saludable y también fuente importante de proteína,
cómo es la quinoa. En este caso, nada más la cocí con un poco de sal. Te voy a dejar la liga para que veas cómo puedes prepararla. Y le voy a poner unos tomatitos cherries. Voy a adicionar también lechuga y unas piezas de brócoli que cocí al vapor. Para la tercera opción vamos a hacer un poke bowl. Esta comida que está muy de moda y que además es rica en vegetales, una comida completa y muy ligera. Yo elegí atún y quinoa también como fuente de proteína. Aquí tengo un recipiente que siempre me encanta reciclar, el cual es en forma de bowl. Además es hermético y lo puedo llevar con facilidad. Ahora iniciamos con los vegetales. Elegí zanahoria. Voy a rallarla. Y cuando termine, esta parte que me sobra no la tires, podemos conservarla para otra receta. Recuerda que en la cocina hay que utilizar todo. También elegí unos rabanitos. A mí me gusta que los vegetales sean crudos y esta es una excelente opción para poder comer vegetales de esa manera. Otra opción para este poke bowl es el pepino. Estoy utilizando media pieza para mi porción de mediodía y lo voy a cortar finamente en cubitos. La lechuga nos va a aportar mucha saciedad, así que en este caso 4 o 5 piezas que voy a cortar en julianas delgadas. Y ahora sí, vamos a integrar todo nuestro poke. Iniciamos con el carbohidrato, la quinoa, 2 o 3 cucharadas. Posteriormente la lechuga, una cantidad generosa de pepino, la zanahoria y mira qué bonitos colores está tomando nuestra comida. También los rábanos. Vamos a adicionar la proteína, en este caso elegí atún en agua. Unos tomates frescos. Y aquí están listas las tres propuestas. Comida deliciosa, el poke bowl, con muchos vegetales y mucho color, utilizando quinoa y atún. Las calabacitas. Y por último, las quesadillas norteñas, acompañadas también por ensalada y la salsa verde con aguacate. Espero que estas propuestas te hayan gustado.